marksman angel. I think my heart's in danger. Made me feel like I was safe and sound. And switched up and switched off the safety. How you plan? Estamos con Ariel Alberca, uno de los organizadores de esta pijamada de Arcos de Jalón. Bueno, Ariel, ¿cómo se ha organizado todo esto? Bueno, pues esta es la verdad que lleva su tiempo. Llevamos ya pues varios meses organizando, buscando charangas, contando más o menos con cuánta gente va a venir, apoyándonos también con la Sociedad de Baile de aquí de Arcos de Jalón para comprar entradas, para que la gente pues pueda disfrutar lo máximo posible en una noche tan especial. Pertenecéis a Interpeña y me contabas que la organización celebra actividades todo el año. Sí, la verdad que principalmente en verano. Pues este año, por ejemplo, hemos hecho un torneo de vóley, un torneo de beer pong, hemos hecho la pijamada, también hemos hecho la pijamada infantil casi antes por la tarde, y pues luego ya en las fiestas del pueblo organizaremos una comida pues para todos los socios, y pues más adelante seguiremos haciendo más cosas. Mucha gente que lo mismo no sabe exactamente que es una pijamada, aunque suponen que es llevar un pijama por la noche. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta noche. Bueno, pues esto es una tradición que ya lleva pues 21 años en el pueblo, y pues entonces lo que consta es en reunir a toda la gente que suele estar en el pueblo, veraneantes, gente que a lo mejor viene una vez al año en esta fiesta, pues para que pueda disfrutar con sus amigos, con toda la gente que quiera, y pueda salir de noche y disfrutar todo lo máximo posible. Además, vemos que hay gente de Arco de Jalón y gente que viene expresamente desde Soria y otro municipio para estar este día. ¿Cuánta gente se espera más o menos que participe en esta noche? Pues más o menos el año pasado hubo cerca de unas 2.000 personas, pero este año esperamos que tengamos muchísimas más, ya que ya no hay tanta restricción con tema COVID ni nada, ha venido muchísima más gente, y la verdad que se ve en el pueblo y da mucho ambiente, tanto a los negocios de hostelería como a todo el mundo. Llena de alegría el pueblo esta noche. Eso es, Ariel. Y además, ¿qué novedades podemos ver este año diferente a otros? ¿Cómo? ¿Qué novedades tenemos este año en diferencia a otros? Pues este año, pues lo que pasa es que cada cuatro años cambia la directiva de Interpeñas. Y pues es la primera vez que organizamos hoy esto, y la verdad que por ahora está saliendo bastante bien, y esperemos que salga todo lo máximo posible de bien. Y vuestro grupo, cuéntanos qué pijama lleváis. Bueno, pues este es un pijama que compramos hace un par de semanas, que es de Piolín, que lo hemos elegido pues entre varios amigos, y lo llevamos pues cerca de unas 30 personas. Eso es lo gracioso también de este día, que todo el grupo de amigos de la gente se reúne, se compra un pijama muy gracioso, y esa es la idea, salir y pasarlo bien y hacer un poco el tonto. Bueno, Ariel, muchas gracias por acompañarnos, por explicarnos en qué consiste realmente esta pijamada, en organizar todo esto, que continúe muchos años. Muchas gracias por acompañarnos. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Came and killed my whole life, and just like Mike Tyson, now I'm here seeing stars. I could take all of my time just trying to describe her. I don't know where to start. All my life I knew she's my baby. I can't hide it, making me crazy. Sometimes I close my eyes and dream about when we met in high school, and I've been trying to tell her this lately. She's more father rock in the 80s. I think about it when estamos ahora con Íñigo y Gonzalo, dos de los integrantes de la charanga El Puntillo, que está amenizando esta fiesta y esta pijamada aquí en Arcos. Bueno, chicos, contadnos cómo va la noche. Bueno, va bien, va bien. Parece que hay ambiente. Esperemos que la gente se lo pase bien con nosotros y nosotros animar más el ambiente. Bueno, ¿cómo animaste a venir aquí a Arcos de Jalón? Bueno, pues nos llamaron y, siendo un pueblo que no conocíamos, nos ha hecho ilusión venir, y de momento muy contentos con la gente y con el ambiente. Charanga El Puntillo, ¿por qué ese nombre? Bueno, porque nos pareció como un juego de palabras dar el puntillo a la fiesta, ¿no? Y bueno, también es una palabra que se usa en la música, el puntillo en la nota,
y bueno, nos pareció bastante sugerente y nada, por eso el nombre, de ahí venimos. Íñigo, os vemos que la gente se está animando mucho, ¿verdad?, en una pijamada como esta. No sé si ha habido otra vez alguna pijamada o es la primera vez que vaya a una. No, es la primera vez una pijamada, pero la verdad que fiesta es sin parar todo el verano. Vamos, bueno, nosotros somos de un pueblo de Guadalajara que se llama Mondéjar, que está casi 2 horas de aquí. Y bueno, nosotros nos movemos sobre todo por la parte de Guadalajara, Madrid, Cuenca, Soria, Toledo. La verdad que nos movemos bastante por la zona centro de España y bueno, esperemos seguir muchísimos años más animando las fiestas y que la gente le guste, que es lo más importante. Pero las pijamas es una novedad para nosotros. No habíamos hecho ninguna, pero de momento hasta ahora muy bien. Vosotros no os veo vestidos con el pijama, ¿verdad? Habéis visto con vuestro traje, lo mismo después, no se sabe. No se sabe cómo va a acabar la noche, ¿verdad? Sorpresa, es sorpresa. Pero chicos, ¿qué canción es la que más os piden aquí en este tipo de fiestas? A ver, La Amapola es un clásico. Y bueno, desde hace un par de años está siendo bastante cotizada la famosa Sandía. Que, y bueno, no falla. Nosotros intentamos en plan tocar muchos temas, tocar rock, pop, reggaetón, y bueno, según veamos el ambiente, pues tiramos para un lado o para otro. Pero solemos tener bastante repertorio para ser bastante completos y ya te digo, al final que la gente esté a gusto y se lo pase muy bien. Vemos que han acudido jóvenes más mayores, gente más mayor, y al final hay que adaptarse a todas las edades. Justo, tenemos repertorio para cada etapa de edad, entonces si vemos que es una fiesta más movida o más de más tarde la hora, pues más reggaetón, más pop, cosas así. Pero si es un vermú, por ejemplo, por la tarde, pues más pasodobles o gente más para gente más mayor, o bueno, según el público. Vamos variando. Pues muchas gracias a esta charanga El Puntillo que ameniza esta noche tan divertida aquí en Arco de Jalón. Vamos a ir acompañando y sobre todo a bailar mucho con vosotros, así que a tope, chicos. Mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Not equal tension. Turns out I'm still the same kid, falling hard for affection. And it hurts so bad when it's over, when we both wake up and we're sober. But got that first little moment, feeling you leaning closer. Hear you say goodbye, but say I'm fine. But estamos ahora con Agus, Nines, Inen y Rafa. Bueno, chicos, me contabais que lleváis con este pijama más de 19 años. Los 19 años de la pijamada. 19 de la pijamada, sí. Lo lavamos cada año. Espera. ¡Ay, poco rock and roll! ¡Ay, poco rock and roll! Bueno, chicos, seguid disfrutando de esta noche. Gracias por acompañarnos y, sobre todo, los pijamas, uno de los pijamas más bonitos de esta noche, así que seguid conservando. Gracias, buenas noches. Que os divertáis. Que os divertáis. Venga, feliz noche. Estamos ahora con un grupo de niños en esta pijamada de Arco de Jalón. Bueno, lo primero, chicos, ¿cómo llamáis? Carla. Gonzalo. Ángela. Diego. Aitana. Juan. Martín. Bueno, veo que tenéis unos pijamas muy chulos. Las chicas tenéis uno. ¿De qué es vuestro pijama? De donut y una bebida. ¿Y cómo habéis elegido llevar ese pijama? Pues hacemos votaciones de cuál nos gusta más y se escoge. Muy bonito y original. Bueno, y los chicos lleváis un pijama con un león con una gafa, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, contando un poquito, ¿cómo habéis elegido vuestro pijama vosotros? Nos lo ha comprado una madre, el único que había. Sí, nosotros no lo elegimos, nosotros no lo compran y ya está, nos lo ponemos. Eso es, pero bueno, lo importante es que lo pasáis muy bien con él puesto, ¿verdad? Pasáis una muy buena noche. Sí, gracias. Sí. ¿En qué consiste esta noche para vosotros? En pasárnoslo bien. Diversión. En divertirnos. En pasárnoslo bien. Sí, ¿verdad? Al final salís todo a la calle, os divertís mucho. Y bueno, chicos, vamos a terminar esta entrevista bailando todo y deseando una feliz pijamada. Vale.
open up. She taking way too much. Put in my all and got nothing back. I'm feeling so ashamed. I fell into your game. Why you gotta do me like that? Don't say you love me. Then go and leave me. Estamos ahora con el grupo de los pijamas rosa de Mickey. Bueno, chica, ¿cómo había elegido estos pijamas? Pues fuimos a Zaragoza y lo cogimos en el Primark. Nos gusta el color. Claro. Vemos que soy un montón de gente que está por aquí detrás también. Tenemos a mi derecha, tenemos a mi izquierda, un grupo muy grande, ¿verdad? De personas, soy amigo de toda la vida. Y sí, desde siempre, desde pequeños. Soy de aquí, de Arco de Jalón. No, de Huerta. ¿Y entonces venía expresamente todos los años a la pijamada? ¿Qué? No. A pasar el verano. Sí, y a la pijamada también. ¿Qué es lo que más os gusta de la pijamada? Todo. Yo veo a la gente además que se lo pasa súper bien, va en pijama por la calle. ¿Qué más pedir, verdad? Porque no tienes ni que arreglarte. Claro, así no hay que pensar. Vamos muy cómodas. Eso es, al final un pijama muy bonito el de este año, de Mickey Rosa. Bueno, chica, ¿y qué le diría a una persona que no había venido nunca a una pijamada? Pues que tienen que venir ya de ella. Sí, estoy de acuerdo con ella. Porque Arco de Jalón, ¿verdad? Tiene un verano espectacular donde hay un montón de fiestas, entre ellas estas, donde puedes disfrutar de todo. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias por acompañarnos, seguir disfrutando con este pijama. Vamos a enseñarlo por detrás también, daros la vuelta. Súper bonito. Grupo de Mickey, pijama rosa. Gracias, chicas, pasadlo bien. Gracias a ti. In danger. Made me feel like I was sleeping soundness. Switched off and switched off the safety. How we plan? How we plan? Oh yeah. Oh, feels like you've been using me. Ahora estamos con estos pijamas que son de elefante. Bueno, chicos, ¿cómo había elegido en primer lugar estos pijamas? Bueno, pues nada, fue mirando las redes y lo más gracioso que pudiera ser algo diferente a lo de cada año y decidimos pues eso, pantaloncito y orejas, con trompa y oreja. Bueno, y sobre todo me habéis dicho que me vaya a cantar una canción muy especial, ¿verdad? Para este día. Es nueva. Muy nueva. Es para la ocasión. Acaba de salir a... en el Spotify. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. ¡Hey! Bueno, chicos, seguid disfrutando esta noche con este pijama tan especial y sobre todo a disfrutar como nunca. Muchas gracias. Use me. You said I think I'll give you a shot. I should have taken it literally. You said I think I'll give you a shot. Buenas noches, pijamistas. Por fin ha llegado la noche más esperada del año. Y estoy seguro de que la espera ha merecido la pena. Hoy celebramos la 19ª pijamada. Y es que ya hacen 21 años desde que todo Arcos se atrevió a salir a la calle con pijama. Haciendo de este día una fecha clave en el calendario veraniego de la comarca. Muchos de los que estamos aquí no conocemos un verano en Arcos de Jalón sin esta fiesta. Y esperamos que así siga siendo. Pues es la noche donde no importa cuál sea tu aspecto o de dónde seas, siempre y cuando lleves puesto un pijama. Si esta fiesta ha crecido tanto, es gracias a todos los que estamos aquí. Gente de pueblos de alrededor,
veraneantes que sentís Arcos como vuestra casa y, sobre todo, los habitantes de este precioso pueblo, que hacéis de esta noche algo más especial. Es por nuestro modo de divertirnos, de celebrar los reencuentros con nuestros amigos y de la facilidad que tenemos para montar un fiestón como el de esta noche. ¡Pijamistas! ¡Esta noche es para nosotros! ¡Vamos a volver a llenar Arcos de música, risas y buen rollo! ¡A volver a disfrutar con nuestros amigos! Aquellos que, aunque solo los veamos una vez al año, lo llevamos en lo más profundo de nuestro corazón. A volver a disfrutar con la charanga, a que se hagan las 7 en la pista sin darnos cuenta y volver a casa ya desayunados. ¡Arcobrigenses, amigos de nuestro pueblo! ¡Que comience la fiesta de pijama más grande del mundo! Estamos ahora con Jesús Ángel Peregrina, alcalde de Arcos del Jalón, en esta 19ª edición de la pijamada. Jesús Ángel. Sí, es una fiesta que se creó, además, el primer año que era yo alcalde, en 2003. Hubo un grupo de jóvenes que me dijeron que el 14 de agosto en Arcos no había ninguna fiesta, en todos los días era fiesta, y que habían pensado en hacer un día de fiesta. Idearon el tema de la pijamada. Entonces lo lanzamos y, bueno, después de casi 20 años con la pandemia, no es la 19ª edición. Pero bueno, ya habéis visto el ambiente y todo el mundo sale con pijama. La gente de los pueblos de alrededor viene a pasar esta noche aquí a Arcos del Jalón y se pone el pijama. Y bueno, pues es una fiesta fija en el calendario después de estos 20 años para pasar una noche estupenda de la noche del 14 de agosto. Un evento que la gente no se puede perder en este verano y, sobre todo, también un evento único, ¿verdad? Porque no sé si en el resto de sitios existe una pijamada, pero sobre todo vosotros fuisteis los primeros en imponerla en los pueblos de esta región de Soria. Sí, exacto. Yo no sé si, bueno, pues ahora algún pueblo sí lo va copiando y tal, porque, bueno, al final no deja de ser una fiesta de disfraces con monotemática, ¿no?, del pijama. Pero bueno, los pioneros fuimos aquí en Arcos del Jalón y, bueno, pues cada año a más, porque hay mucha gente que se reserva la fecha de venir a Arcos, incluso aunque sean fiestas de pueblos de alrededor, paran un poquito la fiesta de esos pueblos para venir aquí a Arcos a pasar la noche del pijama. Hemos visto un pregón este año muy emocionante, ¿verdad? Toda la gente, veíamos la plaza, estaba llena de gente animando, todos muy animados de todas las edades, nos contaban que venían expresamente con unos pijamas muy diferentes cada uno. Tú también te vemos con un pijama muy especial, ¿verdad? I'm Picky Rick. ¿Cómo has elegido tú tu pijama? Bueno, pues fue un poco, siempre todos los amigos buscamos un pijama un poco que sea distinto y, bueno, pues al final es el que hemos decidido llevar este año. El año pasado llevábamos un camisón de sushi y, bueno, pues cada año vamos cambiando, ¿no? Porque la gracia está un poco en ir todos con el mismo pijama y, bueno, pues al final es la noche de pasarlo bien, de estar con amigos, porque, bueno, aquí las fiestas son en septiembre y realmente cuando más gente hay es ahora en agosto, ¿no? Entonces, bueno, pues esta idea de hacer esta fiesta yo creo que fue de las mejores cosas que ha hecho la juventud. Y claro, y a los chavales les escuchan el pregón bien porque, claro, al final quien organiza esta fiesta y quien la lleva a cabo es la Asociación Juvenil Interpeñas, entonces son todos los jóvenes los que tiran de este carro. Interpeñas, pero con la colaboración, supongo, también del ayuntamiento, que no sé cómo organizáis vosotros junto a ellos un evento de este tipo. Sí, bueno, pues al final ya, como bien ya viene rodado, ¿no? De año a año, pues ellos son los que se encargan de buscar charanga, de un poco hacer la programación. Durante la tarde ha habido también una pijamada infantil para los niños más pequeños en la pista, con una fiesta de la espuma y, bueno, pues un poco con un DJ poniendo pues también música de niños esta tarde y esto. Y, bueno, pues de alguna manera se hace una programación un poco para todo el mundo desde las 7 de la tarde, primero los niños, luego los mayores.
y son los jóvenes los que realmente dirán, claro, el ayuntamiento, hombre, pues les respalda, les ayuda, corta calles o les facilita muchas de las cosas, pero bueno, al final son ellos los que hacen la fiesta. Además vemos que en el pasacalles todo el mundo se va uniendo, pero algunos se quedan en el bar y claro, la charanga anima a los del bar a que se vengan y que se unan al resto, ¿verdad? Porque al final es una fiesta para todos. Sí, claro, es una fiesta para todos y además se mueve un poco la charanga también por el tema de los bares, pues también porque también es una fiesta que la repercusión tiene que estar en la hostelería, ¿no? Entonces, pues de alguna manera la inversión que se pueda hacer en los gastos que genera hacer una fiesta de estas, pues que repercuta en los negocios de hostelería del pueblo. Bueno, Jesús, gracias por acompañarnos esta noche, sobre todo gracias por organizar una pijamada de este estilo. Disfrutad como nunca y mucha suerte con este fin de semana que depara unos días muy movidos. Nada, y invitaros y que el próximo año vengáis en pijama vosotras también. Sí, sí. El año que viene nosotros en pijama también. Así es, así. Gracias, Jesús. Nada, a vosotras. Jungle.